Le volvieron a preguntar el día de hoy al anhelio de la presidencia que si ya sabe, que si ya le dieron la información desde Estados Unidos sobre cómo fue esto de que tanto el Mayo como el hijo del Chapo llegaron a Estados Unidos. Y pues lógico, López dice que no saben, que no le han dado la información. Yo les dije desde hace ya bastantes días que se iba a quedar esperando, que los gringos le iban a dar lo que les diera la gana y que jamás le van a informar al 100% lo que realmente ocurrió. Y eso es algo que desgraciadamente también nos va a pegar a nosotros porque nunca vamos a saber qué fue exactamente lo que ocurrió. Hay un montón de versiones, digo, hemos escuchado bastantes, hemos leído bastantes, pero la realidad solamente la saben los gringos y los dos que llegaron allá. Y eso es un hecho. Fíjense. López todavía hace referencia a que antes estas agencias de Estados Unidos entraban, operaban desde la embajada de Estados Unidos en México y hacían lo que se les daba la gana. Antes, esto que acaba de ocurrir demuestra que lo siguen haciendo, que es falso que se haya puesto orden en ese sentido, que seguimos siendo el patio trasero de los gringos, que pueden hacer lo que se les dé su regalada gana en nuestro país, y que se ríen y se van, cumplen sus cometidos, y se jodió el asunto. Y México, pues como el chinito milando, y dice López que está muy como enojado, ¿cómo es posible que ocurran este tipo de cosas y que el gobierno de Estados Unidos no informe nada? A ver, es que aquí la obligación no es del gobierno gringo de informar. Aquí la obligación para saber lo que realmente ocurrió es de las áreas de inteligencia de México. Esto también demuestra que las áreas de inteligencia de México, las instituciones de la fallida inteligencia mexicana, pues son eso, un fracaso. ¿Cómo es posible? Yo le preguntaría al anhelio de la presidencia que ni la Sedena, ni la Marina, ni la Guardia Militar, ni la Secretaría de Seguridad, ni el antiguo CISEN, hoy el Centro Nacional de Inteligencia, ni su jefazo, uno de los que lo trae a gatas, ni Audomaro, ni sus generales, se hayan enterado de cómo ocurrió esto. Y entonces, ¿para qué las queremos? ¿Para qué las tenemos? Les decía el otro día que con razón los gringos, hace ya bastante tiempo, han mostrado esta preocupación de que sería por nuestro país que podrían ingresar a su territorio personas que quisieran cometer atentados allá. Y esto demuestra que es cierto, o sea, México no tiene control de quién entra y de quién sale de nuestro país. Ya lo vimos, o sea, no, no supieron ni cómo. Y en esto hay que darle la razón a los gringos, no somos capaces de cuidar nuestras aduanas, nuestras fronteras, neta. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Por eso entran tantas armas a México y por eso pues pasa lo que pasa con los cárteles bien armados, ¿no? Porque a diferencia de lo que tanto dicen muchos, la responsabilidad de las armas que hay en nuestro país no es de los gringos. Ellos si quieren pueden venderle armas a los niños. Esos son sus leyes, es cosa de ellos. El problema de que ingresen a México es por culpa de nuestras aduanas. Son nuestras aduanas las que permiten que esto ocurra. Al igual que es culpa de los gringos que entren a su país toneladas y toneladas de droga. Que no nos echen la culpa de eso, ¿no? Porque es un problema que tienen ellos. Pero bueno, escuchen al anhélido dar patadas de ahogado, se va a largar y los gringos no le van a decir al 100% lo que ocurrió. Es una realidad. Porque no le tienen confianza al gobierno de López, porque terminó peleándose con todas las agencias, porque se la pasa despotricando contra ellos, contra ellas, siempre. No que no lo merezcan, pero es que este tipo pensó que ellos no se iban a vengar un día. Pues bueno, aquí hay una forma de vengarse. Por cierto, me llama mucho la atención cómo se refiere con tanto respeto al Mayo, el señor Zambada. Y cómo siempre puntualizan, nosotros no tuvimos nada que ver. Quiero aclarar, quiero dejar claro que no tuvimos nada que ver. Sí, o sea, como por qué hace tanta
puntualización en eso. ¿Para quién es el mensaje? ¿Qué está tratando de decir? Oiga, no nos vayan a culpar, señores del cártel, ¿eh? Nosotros ni siquiera enterados estábamos. ¡Guau! Es fuerte. Escuchen al Anélido dar patadas de ahogado. Bueno, vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López, y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido, entonces saber bien todo esto, vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía, sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos, pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan, que no tenga ningún indicio de quién viene y bajo qué términos? Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad. O intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces, queremos saber más sobre esto.
¿Y qué otra cosa preguntaste? Eso, lo de la violación, si habría indicios sí, de la violación de la soberanía. Hay que ver, nosotros lo hemos dicho, ayudamos, tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios, yo creo que como nunca. Lo hacemos por que no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, sobre todo del consumo del fentanilo, que causa muchos muertos, por cuestiones humanitarias. Es más, en una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, diputados y senadores de los dos partidos, que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China, y les ofrecí que íbamos a intervenir, y le envié una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, cuando perdían la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos, y que le pedíamos apoyo para que los precursores químicos que salen de China les diera seguimiento. Los que salen de puertos de China hacia los puertos de México, y que se estableciera un acuerdo en ese sentido de cooperación, y se ha avanzado, pero lo único que no queremos es que sea como antes, queremos que sea como ahora, antes como antes, que ellos se metían las agencias y desde la embajada de Estados Unidos operaban y manejaban a grupos de las Fuerzas Armadas. Y ellos hacían planes como el Rápido y Furioso para introducir armas a México, armas de contrabando que causaban la muerte a mexicanos y también a estadounidenses. Y pensaban que la cooperación con México era nada más en lo militar, y que con el Plan Mérida se resolvía todo entregándonos helicópteros artillados para llevar a cabo masacres en nuestro país. No. Se puso orden en eso y seguimos cooperando, pero haciéndoles ver de que somos un país independiente y soberano. Y se ha entendido. Por eso nos importa mucho saber
porque necesitamos informarle al pueblo qué pasó, cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan allá a Texas y no sabemos nada los mexicanos, o muy poco. Gracias, presidente. ¿Mande? ¿Te enviaría nota diplomática a Estados Unidos? Vamos a esperar. Es que yo estoy seguro que van a informarnos bien. Y nosotros vamos a informar. Porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí hay cosas, pues, que se deben de manejar en sigilo. Pero no todo, no, el pueblo tiene el derecho a estar informado. Además, es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas, me refiero a bandas del crimen organizado. Las otras bandas que toquen sin parar día y noche. No queremos eso.